Buenas noches, señoras y señores, de nuevo desde el estadio del Slovan en Bratislava. Han escuchado el himno nacional español, va a sonar ahora el himno nacional de Eslovaquia. Señoras y señores, han sonado los himnos nacionales de España y Eslovaquia, los equipos que van a jugar este penúltimo partido ya de la clasificación para la fase final del Mundial de Francia. Ahí están Zubizarreta y Titel, los capitanes de ambos conjuntos, una selección española que, insistimos, juega con Zubizarreta, Ferrer, Alcorta, Nadal, Ríos, Hierro, Sergi, Luis Enrique, Kiko, Raúl y Alfonso. Laszlo Wagner, el colegiado húngaro, que va a dirigir este encuentro. Ahí ven el acto protocolario. Mientras tanto, en el banquillo, creo que podemos hablar con Javier Clemente. Adelante, Ángel. Efectivamente, está con nosotros el seleccionador nacional Javier Clemente ante un partido decisivo. Bueno, vamos a ver si apretamos, si nos salen las cosas bien para, bueno, faltando un partido, sentenciar definitivamente la clasificación, ¿no? Que es el objetivo en el cual tenemos. Hay que recordar que Eslovaquia no ha perdido aún en este terreno de juego. A ver, eso significa que aquí son bastante, un equipo bastante duro. Y vamos a esperar si acabamos con la racha de que Eslovaquia no haya perdido aquí nunca. Además, ha mejorado respecto al último partido que se disputó, que nos impusimos 4-1. Sí, bueno, ha mejorado porque, bueno, han participado mucho más, han jugado más partidos y, como es una nación nueva, pues futbolísticamente cada vez van a más, ¿no? Quiere decir que ya hay que empezar a tener un poco más de respeto hacia ellos. Pues muchas gracias y buena suerte. Bien, las declaraciones de Javier Clemente. España, evidentemente, y es claro, viene a dejar definitivamente sentenciada la clasificación, y eso significa salir de aquí como líderes ante el último partido frente a las Islas Feroe. ¿A ti qué te parece, Michel? Bueno, yo creo que independientemente de este resultado, que todos esperamos que sea positivo, España está muy claro que va a estar en el Mundial, principalmente porque ha sido el equipo más regular de este grupo. Yugoslavia no ha conseguido serlo, y bueno, si no es como primero, que es lo que todos esperamos y creo que lo van a conseguir, pues seguramente en segunda posición, pero vamos, en cualquier caso estaremos en Francia en el próximo verano. Va a comenzar el partido de azul a la izquierda de sus imágenes, la selección de Eslovaquia, a la derecha la selección española. Va a poner la pelota en juego la selección eslovaca. Majoros y Kozlek acaban de poner la pelota en juego. Juega la selección de Eslovaquia. Es Titel, el líbero, quien ha jugado ya para Kozak. Kozak con Balis. Balis intentaba jugar con Simon, ha recuperado Hierro. El balón muy fuerte para Alfonso, no lo pudo controlar. Y sale el lateral Kinder, un hombre bastante rápido y peligroso. Lo vamos a ver por esa banda izquierda cuando ha habido falta de Luis Enrique. Luis Enrique hizo esta falta a Vladimir Kinder, el jugador del Middlesbrough. Ahí lo vemos de nuevo, la jugada, primera falta del partido, apenas iniciado este, que van a sacar los eslovacos. Ha tocado no demasiado bien el lateral que lanzó, concretamente Spilar, cuando es Balis quien ante Alfonso ha despejado. Cortó Ferrer, ha enviado la pelota directamente fuera, saque de banda favorable a la selección de Eslovaquia. Juega ya Kinder para Majoros. Kinder, la pelota ha salido, recupera el balón la selección española y va a sacar Ferrer. Ferrer hacia Kiko, intentaba llevarse la pelota y Kiko se la ha quitado Kinder, no pudo controlar Kozlec. El balón es para Nadal. Juega Nadal para Raúl.
sacó Raúl hacia el corta. Pizarreta, que juega hoy su partido internacional número 119. Sin duda, un récord importantísimo. E igual a Pat Jennings. Nada más y nada menos. Y los partidos que le quedan. Cuando es Nadal quien tiene la pelota, juega Nadal con Ríos. Están moviéndose arriba Alfonso, Kiko y Raúl. Hacia Alfonso va la pelota. Ha tocado Spilar, su marcador, y hay saque de banda para la selección española. Alfonso es el máximo goleador del equipo español con 5 tantos en la fase de clasificación. Toca Raúl, Alfonso, Hierro. Hierro hacia Raúl, a punto de superar a Kocak. Juegan los eslovacos. Ese tipo de jugada seguramente se va a producir en innumerables ocasiones. Hierro va a disponer de la posesión del balón con oportunidad de pegar el pase, y ahí los buenos movimientos tanto de Raúl, Alfonso y Kiko van a ser definitivos, porque sí existe la posibilidad de que Fernando Hierro meta el balón al hueco. Va a sacar de puerta a Zubizarreta ese balón muy largo del lateral hacia Balis. Se fue por la línea de fondo, va a sacar Zubizarreta. Está indicando el señor Wagner a Zubizarreta que sea un poco más rápido a la hora de poner la pelota en juego. Toca Hierro, el balón se lo lleva muy bien Kiko ante Tomasek. Un poquito largo ese balón de Kiko hacia Luis Enrique, no va a llegar. Se va y sacará Kinder. La posición de Kiko en el aspecto defensivo, es decir, cuando el equipo eslovaco inicia el juego, va a ser importante, porque tiene que tapar al número 4, Tomasek, que es uno de los mejores jugadores del equipo eslovaco y es el referente de toda su selección para el inicio del juego de ataque. Ha controlado Nadal, envía Nadal hacia Raúl. Raúl con Kocak. Toca Raúl ahora para Sergi. Sergi Raúl intentando entrar por esta banda izquierda. Se lleva de momento la pelota Raúl. Y yo creo que finalmente le hizo falta Kocak, que es la que ha señalado el señor Wagner. Es la segunda vez que Nadal en el inicio de jugada golpea el balón con un desplazamiento de 40 metros sobre la cabeza de nuestros delanteros, y ese es un pase muy complicado para poder controlarlo. Quizá tenía que hacer jugar más a Fernando Hierro, por lo menos eso ha sido el inicio del equipo español. Va a sacar precisamente Hierro esta falta, el balón de Hierro. Va a intentarlo ahora Raúl, no ha podido Raúl, se lleva la pelota Balis. Se han incorporado Nadal y Ríos. Simón de nuevo para Balis. Alfonso no ha podido controlar. Alfonso se lleva el balón. Spilar, juega Spilar con Titel, el capitán y hombre libre de la defensa. Ellos no van a ser un equipo que ataque constantemente, van a intentar controlar el juego como lo están haciendo ahora, no cometer errores, porque aunque tienen una remota posibilidad de clasificarse, que sería ganar los dos partidos y que España y Yugoslavia también lo hiciera en el partido que le queda, pues lo que sí van a hacer es intentar conservar la pelota sin regalársela al equipo español. No van a intentar cometer ningún error, porque saben que con un equipo dotado técnicamente como España les podría costar muy caro. Ahí están los defensas, precisamente pasándose la pelota de banda a banda. Es Simón. Ahora sí, ha superado Tomasek esa línea. Cortó Ferrer. Y es Hierro el que ha intentado sacar ahí para Alfonso. Va a recuperar de nuevo Titel, el hombre libre y capitán de la selección de Eslovaquia. Juega para Kocak, el marcador de Raúl. De nuevo Titel. Va a presionar un poquito Alfonso, pero ahí tiene mucho espacio. España no debe desesperarse ni a la hora de organizar el juego ni a la hora de recuperar el balón. Hay que esperar y con cierta tranquilidad estar siempre colocados, porque los pases a los huecos son muy importantes. Había intentado Balis superar a Sergi, no lo ha conseguido. Sigue Balis. Balis para el lateral Kocak. Kocak juega con Spilar. Continúa el otro de los marcadores. Ha jugado Spilar para Jančula. Kinder, Simón. El balón de Simón hacia Balis. Tocó Balis, se ha sacado Nadal para Raúl. Ha tocado bien Raúl para Hierro. Kiko, desmarca Luis Enrique, también Alfonso. Y también viene Sergi. Ha podido llegar Sergi antes que Tomasek, y saque de banda para el equipo español. Ese tipo de jugadas en la salida media al contragolpe está bien, hay que utilizar 4 o 5 toques porque se necesita velocidad, pero sobre todo del balón. Alfonso, estuvo Alfonso, vino Tomasek, no ha podido llegar a ese balón Kotle. Va a intentar
intentar controlarlo Hierro. Juega Hierro para Ferrer. Raúl ha jugado con Kiko. Para la pared. Pero lo vio muy bien Kozak también. Qué buen pase el de Kiko, qué buena pared. Y qué justo ha estado el lateral derecho Kozak, porque era una jugada de gol. Ha cambiado Nadal para Zubizarreta. Zubizarreta ha querido jugar con Sergi. No pudo llegar Sergi. Se lleva la pelota Kozlov. Lo ha enviado fuera cuando quiso jugar con Bali. Recupera el balón el equipo español en saque de banda. Pues lo que sí están haciendo ellos es no sentirse intimidados, ni aun teniendo enfrente a una selección tan poderosa como la española. Van a intentar jugar sus bazas y esas son, pues, el primer cuarto de hora, como ocurre siempre de local, intentar atacar para un poco amedrentar al equipo contrario. Vamos a ver si España eso lo tranquiliza, sobre todo como están haciendo ahora, con el balón en los pies y desplazándolo en su sitio ahora. No en pase largo, porque es mucho más complicado para nuestros delanteros. Ha jugado Ríos hacia Kiko. Raúl, Alfonso, Luis Enrique. No pudo superar Luis Enrique a Titel. Y ahí es Alcorta el que ha saltado con Mayoros. Hierro. La Hierro de Simón, que le hizo falta. Agarró Simón, el jugador del Austria Viena, veterano jugador. Ya Julius Simón. Fue quien realizó esta falta. Fernando Hierro. Va a sacar el propio Hierro. Para Kiko, Hierro. Luis Enrique, Kiko. Ha despejado Cosa. Muy bien, Alfonso. Muy bien, Alfonso. El disparo, el primer disparo a puerta de la selección española lo ha hecho Alfonso. Salió ligeramente desviada la pelota. Estamos en el minuto 8 de la primera parte. Sigue el 0-0 en el marcador. La verdad que el partido está abierto y es... siguen intentando atacar, pero España cuando tiene la pelota llega con cierta facilidad. Ahí está Alfonso, autor de este disparo de la selección española, que se ha ido desviado cuando juega de nuevo el capitán Titel para Cosa. Cambiado para Spilar, Kinder. Ahí en ese tipo de jugadas, como ha ocurrido ahora, han presionado a Alfonso y Raúl y el resto del equipo se ha quedado atrás y ha facilitado un pase a un jugador del equipo eslovaco que estaba solo. Un poquito más de presión ahí dificultaría mucho la salida del equipo eslovaco. Atención, buen corte de Sergi, un poquito largo el balón de Raúl, no pudo superarlo, no pudo llegar Sergi. Sí, es que la hierba está muy cortita y con ha bajado la temperatura, hace frío y el terreno de juego está incluso un poquito húmedo, con lo cual en cuanto pique el balón en la hierba sale rapidísimo. Juega la selección de Eslovaquia. Es Tomasek el que ha jugado para Spilar. Ahora Titel. El capitán y hombre libre, el que envía la pelota larga. Ventaja ahí de Nadal. Sí. Corta. Sin embargo, se hace con el balón Mayoros. Los hombres rápidos ahí. Kinder, la llegada del lateral. Peligro. Y el remate muy alto de Kozlev. Se le fue muy alto el balón a este hombre, Josef Kozlev, que fue el máximo goleador del campeonato de liga el pasado año con 22 goles en 30 partidos. Jugador del Košice, el equipo que está jugando la Liga de Campeones. Sí, ha sido una jugada muy bien llevada por el equipo eslovaco con la entrada de Kinder por la banda izquierda. Quizás su centro no ha querido ir ahí, pero es el mejor centro de todos. Pase atrás porque siempre hay un compañero solo. La defensa siempre tiende a irse debajo de los palos a cubrir su portería y al portero. Y siempre hay un jugador contrario solo, como ha ocurrido ahora. Menos mal que remató mal. El balón de nuevo en poder de los eslovacos. Es Spilar, juega con Titel. Ellos tienen un par de hombres muy rápidos, casi tres. Kozlev, el número 10, Janchula, el número 9, y Mayoros, el número 11, que son los que se mueven ahí arriba cuando ha cortado Ferrer. Y las impetuosas entradas del lateral izquierdo, el número 5, Kinder. Que no es un jugador demasiado habilidoso, pero a veces por fuerza sí que llega con peligro. Intenta ir Raúl. Ha perdido Raúl ante Simón. Ahí está Mayoros, el que ha retrasado para Tomasek. Recupera Ríos, Hierro. Sigue Hierro con el balón. Ha entregado mal cuando quiso jugar a Raúl.
El balón es de nuevo para Eslovaquia. Majoros, Simón, Kinder. Bueno, aún estas pérdidas que no son nada agradables para el juego de ataque y la continuidad en el juego de ataque del equipo español. La verdad es que nuestro equipo está bastante armado atrás y es difícil que nos puedan sorprender. Ahí va Sergi, es el jugador más adelantado. Sergi ha visto bien a Kiko. Kiko estaba muy solo. Kiko, además, le quitó el balón. Sí, se echó demasiado encima de él al intentar el regate, quizá por el control que no fue demasiado bueno. Juega Kotlek, Tomasek para Simón, está en posición correcta Majoros. Majoros ante Hierro, ante Ríos, el pase muy largo, el centro demasiado largo y saque de puerta. Pues, como decíamos, están tomando la iniciativa. España está tardando en centrarse en el juego, quizá porque no tenemos en exceso el balón, y eso está pues un poco fomentando los ataques del equipo eslovaco, que si bien no están llevando demasiado peligro, excepto en la anterior ocasión con el remate de Kotle, pues sí siembran un poco de dudas de qué puede pasar en este partido. Ha sacado ya Zubizarreta hacia Hierro. Kiko, el balón para Simón, se lo ha quitado Raúl. Juega Raúl con Ríos. Ríos, Luis Enrique. Luis Enrique de nuevo para Ríos. El centro de Ríos lo ha despejado Tomasek. El balón para Simón. Cuatro hombres en el contraataque de Eslovaquia. Viene también Pulido. Ha salido bien ahí Majoros y le quitó el balón Ferrer. Bueno, no debemos jugar a la misma velocidad en ataque que intentamos robar el balón en defensa. Por lo tanto, ahora hay que tener tranquilidad, no conducir mucho el balón, hacer jugar a nuestros jugadores de medio campo y desde ahí buscar la ocasión. Es Kiko el que ha llegado a controlar ese balón. Falta. Tomasek. Cuando Kiko le había regateado a Robert Tomasek, que jugador de aquí del Slovan de Bratislava, el equipo del que fue al Real Madrid Uboski. Sí. Pero además se enfrentó en una eliminatoria de Copa de la UEFA con Antic de entrenador. Va a sacar Fernando Hierro la falta, se incorpora Nadal, ahora no viene Ríos, así pues están Kiko, Alfonso y Nadal con Raúl dentro del área. Fernando Hierro, el que ha golpeado. El balón para Sergi, fuera. Pues no lo han hecho mal. No. Para venirle a la supuesta pierna mala. De todas maneras, podemos hacer un comentario similar al que hicimos el miércoles pasado en la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Rosenborg. En este tipo de faltas laterales, que Fernando Hierro la saca bien, pero yo le veo mucho más eficiente en el remate. Preocuparía mucho más a la defensa eslovaca o a cualquier defensa ver a Hierro dentro del área que no sacando este tipo de faltas, que por cierto lo hace bastante bien. Juega Simón. Simón para Kozak. Kozak, Titel y Spilar, los tres hombres más retrasados. Los dos marcadores centrales, Spilar y Kozak, y el libero Titel, que tiene ahora de nuevo la pelota. Muy bueno, muy bueno el trabajo de Alfonso y Raúl, que no permiten en ningún caso sentirse cómodo a la defensa eslovaca en su inicio de juego. Y eso, la verdad es que es una ayuda muy grande para los centrocampistas, tanto para Fernando Hierro, Sergi y Luis Enrique. Vamos a ver si el apoyo de Kiko también es fundamental ahí. Vuelve la pelota al líbero Titel. Ahí le presiona Alfonso. Termina en poder del guardameta Molnar. No encuentra sino que jugar en largo. Va a intentar la jugada individual. Ahí Ríos superó fácilmente a Majoros. Sí, esos son balones deseados por nuestra defensa, balones de frente con la calidad y la jerarquía que tenemos en el juego aéreo con Roberto Ríos, Alcorta, Fernando Hierro y Nadal. Es muy difícil que nos sorprendan ahí. Es Spilar quien ha controlado ese balón. El marcador teórico de Alfonso. Juega de nuevo el lateral Kinder y ha enviado fuera Ferrer. 15 minutos, ya casi 16 de la primera parte, sigue el 0-0 en el marcador entre Eslovaquia y España. De nuevo el balón es favorable a los eslovacos en saque de banda. Skinder
quien va a sacar hacia Simón, le persigue Kiko. Lateral Kinder de nuevo ante Ferrer. Ha despejado Nadal. Vuelve la pelota a Titel. Hay que salir ahí el equipo español. Bueno, muchos hombres ahí en la línea de atrás, en la frontal del área. Hay un empujón muy claro. Ha señalado el señor Wagner a Kiko. Ahora se trata de tocar y tocar sin aburrirse. Sin aburrirse, porque hay que intentar que el equipo contrario salga a presionar, entonces buscar la jugada de gol. Que no aparecerá si intentan centralizar el juego y con el delantero de espaldas es muy complicado. Ahí lo intenta ahora Alfonso con Sergi. Se lleva el balón Mayoros para Tomasek. Este es un buen jugador, ¿eh? Cortado Ríos, de nuevo el balón es para los eslovacos. Vamos teniendo muy poco el balón. Sí, demasiado poco, es decir, no duramos ni siquiera con el balón controlado. Ahora sí un despeje, pero cuando tenemos el balón en juego nosotros quizás no tratamos de buscar las bandas ni de llevar el balón de un sitio a otro, que es lo que hace daño a la defensa. Sigue Titel con la pelota, juega con Molnar. Ahí le presiona Alfonso. Y ante la presión, pues ha enviado la pelota afuera. Ha recuperado el balón la selección española. Saca ya Sergi para el corta. Y es hasta ahora, la verdad que en estos 16 primeros minutos están teniendo un poco la situación de ataque, pero no tienen el convencimiento. No se creen que puedan atacar y que puedan ganar a España de momento. Y otra vez Nadal con ese tipo de pases, supongo que será indicación por parte del seleccionador el buscar siempre al delantero para que deje el balón a los centrocampistas, pero es una lección que tiene muy bien aprendida. Muy bien lo hizo Luis Enrique ahí a Kinder. Ahora intenta superar a Tomasek, sigue Luis Enrique. Creo que ahí casi sí. Buscaba más que sí, el córner, ¿no? Sí, el córner, se esquinó demasiado. Ha habido falta de Roberto Ríos, indica el señor Wagner. Y el balón es de nuevo para los eslovacos. No veo a la selección española muy metida en el partido, excepto en el aspecto defensivo. Y creo que si dejamos animarse a este equipo, que no es una maravilla, pero que bueno, cuando tiene el balón puede tener el peligro, pues pueden acabar por crecerse y ponernos las cosas difíciles. Yo creo que España hoy por hoy tiene que ser superior a este equipo en todas sus facetas. Ha sacado ya la falta los eslovacos, ha tocado Jančula directamente fuera, recupera el balón la selección española. Para ganar este partido hace falta tener el balón, tener con tranquilidad y aprovechar nuestra calidad. Yo creo que eso es fundamental. Estamos aprovechándonos un poquito ahora de la timidez del equipo eslovaco. Alfonso. Ha jugado muy bien Alfonso ahí para Luis Enrique, pero no hay nadie. Está Luis Enrique como jugador más adelantado, le ha empujado Kinder. Y hay falta favorable a la selección española. Hizo bien Luis Enrique en buscar el contacto, la falta, porque estaba absolutamente solo y sus compañeros a 20 metros. Están muy atrás. Muy difícil la individual ahí. Y nuevamente hierro al saque de la falta. Se adelantan a Nadal y Ríos, junto a Kiko. También Raúl y Alfonso, en busca de ese balón que va a sacar Fernando Hierro. Balón de Hierro, ha rematado Nadal. Muy bien ahora la presión de Raúl y de Sergi. Y recuperan el balón peligrosamente. Ahí vemos el remate de Nadal. No ha salido. Está Alfonso con ella. Y ahora sí, córner. Primer córner del partido para la selección española. Ellos tienen dificultades para defender a la selección española en el juego aéreo, en el balón parado. Si encima incluimos a Fernando Hierro, o como hay ahora, cinco jugadores que pueden meter gol, incluido Alcorta y Alfonso, pues mucho mejor. Ha sacado Raúl, el balón le ha ido directamente a las manos de Molnar. Veteranísimo portero ya de 36 años. Dando ahí el mal control de Ferrer, provoca este contraataque. El propio Ferrer ha cortado muy bien, enmendando su primer error. Luis Enrique, Ferrer, no llega Ferrer. Nada.
lateral, el balón es para Ríos. Muy bien, Ríos. Marcado muy bien. Para Alcorta. Hierro. Sale Sergi. Y lo que no tenemos prisa, ahí está. Raúl. Prisa en el último tercio del campo. Raúl sigue intentándolo. Están Alfonso y Kiko. Hacia Kiko va el balón. Ha cortado Kozak. El balón es para Simón. Si no elaboramos, la selección no elabora la jugada, es muy difícil que encuentre hueco. Muy bien Nadal ahí al cruce ante Mayoros. Juega para Hierro. Raúl. Hierro. Nadal. Ellos ahí marcan al hombre muy encima, nuestros delanteros. Sigue Nadal, que bien el desmarque de Alfonso. Muy bien también el defensor. El balón se lo lleva Raúl. Muy bien ahí Raúl. Forzado quizá demasiado ese regate, pero no tira con la derecha. Tampoco tenía mucho espacio para el disparo. Mucho ángulo de poder marcar. Además era su pierna derecha. El balón le va a llegar. No, porque lo ha cortado muy bien Nadal. A punto de llegar a Janchula. Hay saque de banda para Eslovaquia. Ellos lo hacen bien, dejan venir al jugador que de España viene de atrás, Fernando Hierro, Nadal o alguna vez Ríos, y ahí le cierran el espacio porque los marcajes son muy, muy férreos atrás. Ha intentado Raúl jugar al primer toque con Alfonso, ha controlado Spilar y vuelven a iniciar desde atrás con Titel, con su hombre libre. La verdad que ellos no tienen ninguna dificultad en recoger el balón, y no porque presionen bien, sino porque no estamos aguantando la posesión del balón, y eso puede ser un problema a la larga. Simón, le falta Luis Enrique, ha aplicado la ley de la ventaja. Kinder, el lateral izquierdo. Muy bien, ahí Hierro. Pico, el balón para Luis Enrique. Luis Enrique perseguido por Tomasek. Al final lo derribó con el brazo. Yo creo que ahora no ha sido falta, ¿no? Ahí quizá al golpear sobre el hombro de Luis Enrique. Bueno, sí, clarísimo. A la velocidad que iba. Lo derribó. De nuevo la falta favorable a la selección española. Falta que va a lanzar Hierro. Zubi. Sí, que está ordenando que viniese un jugador más en defensa porque solamente estaba Alcorta con Kozlet y no se puede dejar uno contra uno. Se han refregado en cualquier caso todos los jugadores de Eslovaquia. Lanza Hierro, muy corto. Ha cortado Simón. Sergi. Y de nuevo el lanzamiento de Sergi al larguero. De nuevo el rechazo le llegó a Sergi. El remate al larguero, minuto 24. ¿Quién dijo que era su pierna mala? Sí. ¿Nosotros? Ha golpeado muy bien el balón. Ha cogido el balón en el momento justo y ha hecho una parábola que había superado al portero Mornar totalmente. A ver si la siguiente. La anterior fue fuera, está bien el palo, a ver si la siguiente con la derecha la mete en la escuadra. Va a cortar Alcorta. Alcorta para Nadal. Nadal está mirando demasiado arriba para lanzar el balón. Juega Ríos. De nuevo Ríos para Nadal. El apoyo y la referencia siempre tiene que ser Fernando Hierro. Que Fernando busca la movilidad de sus compañeros para dar el pase. Hierro, Kiko, Raúl. De nuevo para Kiko. Le había agarrado Spiller. Sí, sí. Ahora no lo vio el árbitro. Sí lo vio quizá, pero no lo quiso interpretar como una falta porque también vio que el balón se le iba a Kiko. Valis. Venga, Valis para Spiller. Funciona ahí Alfonso. Cortado bien Nadal. Raúl para Alfonso, un poco largo. La ventaja es para Titel. Va a sacar Molnar. Alcorta, el que ha interceptado. El balón para Simón. Ha habido un buen movimiento. Zarreta ha estado muy atento a la llegada de Janchula. Y ha sacado ya rápidamente para Kiko y Alfonso. Balón para Eslovaquia. Son un tipo de balones demasiado divididos y demasiado. Está el disparo de Sergi. Sí.
demasiado conflictivos para la habilidad de nuestros delanteros y para la organización en el centro del campo. Tenemos que insistir mucho sobre eso, nos tenemos que tranquilizar y tenemos que tocar una y otra vez el balón, porque de lo contrario no vamos a mover a la defensa eslovaca, y ellos con sus marcajes fijos se encuentran muy a gusto. Solo podríamos depender de una jugada individual que puede llegar, evidentemente, pero que es más complicado. La pelota se ha ido fuera de banda. Ha pitado falta. Ha pitado falta. Falta de Luis Enrique a Kinder, pues quien está en el suelo. Ahí se produjo la falta que ha indicado el colegiado húngaro. Laszlo Wagner, que es quien está dirigiendo este encuentro. Estamos en el minuto 27 de la primera parte, sigue el 0-0 en el marcador. Cuando es Jančula, intenta profundizar por ahí, por esa banda. El centro se le ha ido fuera. Jančula es un jugador muy habilidoso, muy rápido, pero a veces poco claro. El gran porcentaje de sus jugadas lo pierden en no ir recto, no ir vertical hacia la portería. Siempre intenta el último regate, como ahora ha ocurrido. Y bueno, siempre acaba centrando y tirando forzado. Ha tocado una vez más Fernando Hierro ante Simón, pero el balón es para Balis. Le presiona Sergi. Está complicando la vida. Atacado para Titel. Titel para Kozak. Lo ha cerrado bien ahí entre Sergi y Raúl. Tomasek para Majerov. Bueno, falta de Alcorta. Bueno, el equipo eslovaco ha sacado bien la pelota técnicamente, apoyándose, tocando a uno o dos toques, pero han arriesgado mucho. Quiere decirse que la presión ha sido buena y al final, bien hecho por Alcorta, hecho una falta en el centro del campo y nos hemos vuelto a regrupar. Eso es lo que tiene que hacer el equipo español para no dejar salir. Y eso que está haciendo ahora Zubizarreta, intentar no hacerlo. Hombre, Zubizarreta es normal que lo haga porque ahora no tenía salida. Pero eso es lo que no tiene que hacer el equipo español. Ha cortado Hierro, el balón de nuevo para Titel, ahora Alcorta. Intenta Kiko. Se la lleva Balis. Balis para Cocha. Pero fuera y saque de banda para la selección española. Lo cierto es que el balón no tiene control para ninguno de los dos equipos, por eso no hay un claro dominador. Hay acciones individuales poco claras, un poco contundentes, pero el balón no tiene un claro dueño. Se quejaba Alfonso ahí de la acción de Spilar, pero no ha señalado nada al árbitro. Y ahora sí ha hecho falta a Simón. No, ha dejado seguir la ley de la ventaja. Ahí vemos la acción de Alfonso, la falta a Simón cuando ha recuperado la pelota la selección española. Hierro. El disparo de Hierro lo ha parado Molnar. Minuto 29. Hay que probar, porque desde esa distancia Fernando Hierro tiene un gran disparo. Y hay que ver cómo viene el portero. A lo mejor se despista en una de esas acciones. Cuando ha sacado Raúl para Sergi. El envío de Sergi directamente a las manos de Molnar. Se fue mal. Ha sacado fatal. Sí, Kiko. Sí. Luis Enrique y Alfonso. Muy bueno. Qué bien Luis Enrique. Qué bien el portero. Muy bien el desmarque Luis Enrique. El balón de Kiko. Estupendo. Muy buena jugada. Ha sido muy buena jugada. Un buen pase de Kiko. El portero enmendó su error con esa salida. Y sobre todo preveyendo el pase de Kiko, como ahí vemos a la repetición. Muy bien el pase de Kiko, el desmarque de Luis Enrique. Ahora no pudo llegar Alfonso a ese balón que le envió Raúl. Juega Balis. Todavía no hemos visto a la selección española en una jugada de ataque tocar 7-8 veces el balón, que es lo que haría abrirse a la defensa eslovaca en su intento de presión y de abandonar los marcajes. Pero como el pase siempre es definitivo e intenta ser definitivo, pues es muy complejo el llegar con claridad. Es Raúl quien tiene la pelota. Juega para Luis Enrique. Ha salido ahora Ferrer. Raúl de nuevo. Raúl, ahí era un balón muy difícil para que llegase a Alfonso. Y que bien Fernando Hierro asegurando la posesión de la pelota en ese cabezazo hacia atrás, hacia Nadal. No tiene que pisa Nadal. Juega ahí para Sergi. Sergi se apoya en Alcorta. Alcorta, Ríos. De nuevo para Alcorta.
pasado muy bien para Luis Enrique. Alfonso cortó Spilar, recupera Sergi. Hierro. Hay que intentarlo atraer al sitio distinto de donde hemos atacado, porque ahí está toda la defensa eslovaca. Harían bien en traerle el balón a la izquierda. Bien, ahora el movimiento de Raúl. Alfonso buscando posición de disparo. Alfonso ha parado Molnar. Estamos en el minuto 32 de la primera parte, cuando sigue el empate a cero en el marcador entre Eslovaquia y España. Y Alfonso, vemos que acaba de disparar y atrapó el guardameta Molnar. Está España en estos últimos instantes buscando el gol. Un disparo de Hierro, la oportunidad de Luis Enrique, el disparo de Sergio el larguero, y ahora está de Alfonso. Cuando ha cortado Sergi. Ha habido falta, Sergi. Ellos tienen la misma, los mismos problemas que nosotros cuando llegan a esa zona final, con la diferencia que el equipo español sí tiene muchos jugadores de calidad que pueden dar un pase interior. Ellos lo tienen más complicado de momento, y ojalá que dure así todo el partido. Cuando juega Luis Enrique. Oh, Luis Enrique ya ha señalado la falta que le había hecho Gotles. Ríos juega para Nadal. No vale, tiene que poner de nuevo la pelota en juego la selección española. Lo hace ya Ferrer para Ríos. Hierro. Hierro juega de nuevo con Ríos. Tienen bastante espacio normalmente Nadal, Ríos cuando suben. Sí, les dejan, propician ese espacio ellos, porque saben que llegan a una zona donde hay mucha gente y donde es difícil meter el balón. Qué bien Kiko. Pero entre el resbalón y el agarrón a Alfonso, la pelota es para los eslovacos. Hay falta de Luis Enrique a Kinder, indica el señor Wagner. El partido es el típico partido que no pasa nada, que no ves demasiado ofensivos ni peligrosos al equipo eslovaco, pero en cualquier circunstancia se te pone el marcador en contra y se complica. Yo creo que eso España lo ha entendido bien en los 5 últimos minutos en los que ha llegado a la portería eslovaca, sobre todo presionando en el centro del campo. Yo creo que no debe dejarse meter la defensa atrás, deben salir los hombres que tenemos en la línea de atrás para propiciar la presión y por lo menos no complicarnos la vida en ese sentido. Juega Hierro para Luis Enrique, de nuevo Hierro. Seguido por Simón. Sigue ahí Hierro. Balón bastante complicado ahí a Kiko. Fue falta ahora. Estaba protestando Kiko al árbitro. Lo que yo creo que efectivamente sí fue falta. Ha cortado Nadal. El balón es para Mayoros, pero lo recupera Sergio. Nadal. Hierro. Hierro para Raúl. Arriba Kiko y Alfonso. Y Raúl. Raúl para Kiko. Un buen balón. Y de nuevo un poquito forzado el disparo de Kiko. Había anulado el linier por posición antirreglamentaria de Kiko. Esta dirección no la pudo pegar muy bien Kiko, pero la jugada estaba anulada. Cuando ataca Eslovaquia. Viene ahora Nadal saliendo ahí a la presión, no dejando dar la vuelta a ese delantero que se descuelga, porque puede ser peligroso. Ha seguido al corta, a Zubizarreta. Así que no se complica Zubi, envía directamente fuera. Llegó en dársela a Sergi. Vio marcado al lateral español y optó por echarla fuera, que era la medida urgente. El balón en poder de Coza. Pero Alfonso, ha sido Alfonso el que ha enviado la pelota fuera de banda. Va a sacar Balis. Balis, Mayoros, Kozak, ahí no hay nadie de Eslovaquia. Sí, Luis Enrique y Kinder. Bien Luis Enrique hacia Kiko. Muy bueno, control de Kiko. Se tuvo que hacer falta Espina. Ese tipo de faltas son innecesarias, porque el jugador español está de espaldas y como máximo puede hacer es un apoyo a alguien que venga de frente, en ningún caso atacar. Y si permites el juego más claro del equipo español en este caso, o del contrario. Ha controlado Raúl. Raúl para Hierro. Luis Enrique, que bien ha dejado esa pelota para Ferrer. Sigue Ferrer. Ha forzado el segundo córner favorable a la selección española. Yo creo que en un
una falta en un córner se puede romper el partido a favor de España, que tiene gente muy poderosa. Es la única manera que más clara quizás que se puede de poder llegar al área rival con peligro. Segundo córner de España, el lanzamiento busca ahora a Kiko, no ha llegado Kiko y el balón se va fuera de puerta sin que lo toque nadie. Sí. Este es Josef Colles, el jugador del Košice de 24 años, que se ha incorporado a la selección nacional en los últimos partidos, el último año, después de que, como les decía anteriormente, fuera el máximo goleador de la liga el pasado año con 22 goles en 30 partidos. Aunque con la selección en 10 partidos solo ha marcado uno. Nadal, Ríos, ha despejado ante el peligro que suponía que se quedara con el balón Kozler. Va a sacar de banda Kozak. Estos 8-7 minutos que quedan para el final debe tratarlos España sin mucha alegría, porque un gol en contra, como realmente o como habitualmente se dice, son psicológicos y crean muchos problemas. Hay que tranquilizar, tener el balón y acabar la primera parte al menos con nuestro marcador en cero. Luis Enrique se ha hecho con ese balón, juega para Alcorta, Alcorta para Hierro. Hierro, Kiko, muy bien Kiko. Y lo fantabilló Tomasek. Una buena distancia para Fernando Hierro. Se ha movido muy bien ahí Kiko. Le había engañado a Tomasek. Ahí lo vemos de nuevo. Están Alcorta y Hierro. Es importante que Fernando Hierro coja puerta, porque el balón, en cuanto bote en el suelo, si existe la posibilidad de que fuese así, es muy difícil para el portero poderlo bloquear. De todas maneras, la barrera está muy cerca, ¿no? Sí, se han adelantado después de que la colocara. Ahí va Fernando Hierro. El balón contra la barrera. Abre Hierro hacia la posición de Sergi. Sergi. No pudo llegar Alfonso. Ha despejado Balis. Corta. Le lleva la pelota Kozles. Balis. Simón. Simón para Balis. Vino Hierro. No le había quitado bien el balón. Sí, no ha sido falta. Luego ya chocaron después, pero Hierro había, se había adelantado a Kozles y había enviado la pelota. Había quitado el balón. En cualquier caso, va a sacar Simón. Simón y Kozles, el balón en poder de los eslovacos. Estamos en el minuto 39 de la primera parte, sigue el 0-0 en el marcador. Ha cortado Raúl y saque de banda para la selección de Eslovaquia. Jančula para Kozles. El disparo del defensor se ha ido muy desviado. No estaba muy convencido él de la posición que estaba adquiriendo. Se ha visto en ataque y ha chutado a puerta, la verdad, para quitársela de medio. Vamos a entrar en los 5 últimos minutos del partido. Arrancó Kiko en posición correcta. Está Alfonso en el centro. Vamos a ver cómo puede salir de ahí bien, Kiko. Buen movimiento de Raúl y muy buen pase intencionado de Kiko. Ahí saque de banda favorable a la selección española. Va a sacar Sergi. Sergi hacia Kiko. Que viene a controlado en un sitio tan complicado. Sí, eso lo hace de maravilla. Qué bien, muy bien Alfonso. Fenomenal. Alfonso. Oh. Yo creo que lo ha zancadillado. Lo que pasa es que llevaba, lo veía yo creo que tan claro Alfonso, la posibilidad de dar el balón atrás. Sí. Y el córner, pero yo creo que ha habido una zancadilla cuando se había ido Alfonso delante de los ojos del árbitro. La verdad que Alfonso es una complicación para la defensa rival, porque hay que ver el balón que ha robado y encima lo habilidoso que es dentro del área. Va a sacar Luis Enrique el córner. El remate finalmente lo había hecho ayer. Sí, y se le quedó ahí al defensor. Yo creo que es que Fernando Hierro le pidió el balón a Alfonso y Alfonso, como ya tenía el balón encima, lo remató, pero sin convicción. Vamos a ver ahí. ¿Ves? Ahí, sí, sí, remató sí, Alfonso, sí. Remató Alfonso. Porque luego Fernando Hierro y Raúl se miraban, perdón, y Alfonso se miraban como diciéndole, no me lo habías pedido. Ha salido Kinder. Ha cortado un pie Nadal. Ahora Raúl.
Vamos a ver si aguantan ahí. No ha vuelto a perder la pelota la selección española. Kinder. Y se fue al suelo Mayoros. Hay falta contra España. Se adelanta también los centrales, los hombres más altos, Titel, André Spilar, hombres de 1.90, son los que se adelantan en busca de ese balón, que envía Kinder, muy bien ahí Hierro, Sergi, qué buen control de Sergi, fenomenal, Sergi, Alfonso, Raúl, para Kiko, no pudo controlar ahí Kiko, Balis, el despeje de Molnar, corta, hizo falta, sí, Simón, porque el jugador no venía con intención de disputar el balón, pues simplemente obstaculizarlo, sí, que no lo hiciera al corto Luis Enrique, ahí vemos. De todas maneras le hace falta mucho ritmo al equipo español en ataque, tenemos el balón pero no tenemos mucha profundidad y eso es lo que hace daño y hace temer al equipo contrario, el que le demos ritmo, el que no velocidad al juego pero no precipitación. Yo creo que lo estamos entendiendo mal, estamos dándole mucha precipitación con pases rápidos pero poca velocidad. Kiko para Alfonso, de nuevo Kiko, le pide Luis Enrique, hacia él va, se ha adelantado Kinder, corta Balis, Godles, sí, pero no pasa nada. Ahí, falta de Hierro. Han vuelto a presionar bien los tres, al corta Sergi y Hierro, y como máximo sacan una falta en el centro del campo, pues nos permite a la selección española volverse a colocar. Es Balis quien tiene esa pelota. Mucha falta Hierro a Tomasek. Sí, un choque duro, pero es que en el momento que Fernando Hierro iba a impactar con el balón, apareció Tomasek y le quitó el balón y le puso el tobillo. Sí, le quitó el balón y le puso el tobillo. Vamos a entrar en el último minuto del partido, es el cronómetro ligerísimamente retrasado. Último minuto de la primera parte, sigue el 0-0 en el marcador. Balis para Tomasek. Ahí. Lo vio muy bien Ferrer, porque estaba entre los dos, dijo aquí estoy solo entre los dos delanteros, y cuando vio la intención del centro se salió, lo vio fenomenal Ferrer. El trabajo ese que hablábamos al principio de Kiko sobre Tomasek, el número 4, es el que evitaría este tipo de pases. Siempre cuando va un equipo a hacer la presión aparece un jugador en el centro, en este caso siempre es Tomasek como referencia, y cambia el balón al otro lado. Yo creo que ese problema es un problema que España no lo está solventando bien, no sin mucho peligro, pero no muy bien. Ahora salía Kozles, pero Zubizarreta también se anticipó al delantero eslovaco. Se cumple ahora el minuto 45 de la primera parte, sigue el 0-0 en el marcador, ataca el equipo español, lo hace por medio de Kiko, ha perdido ahí Kiko ante Simón. Salen los eslovacos. No. Menos mal que Simón no vio la carrera de Jánchula. De Jánchula, porque entraba totalmente solo. El árbitro mirando el reloj final de la primera parte. 45 minutos y 30 segundos. 0-0 en el marcador. Devolvemos la conexión a Torre España. Volvemos al comienzo del segundo tiempo. Puestos a poner el balón en juego. Parece que los papeles siguen cayendo. Yo no sé si le va a dar. La verdad es que aunque hay bastante distancia, ¿no?, entre la portería y los aficionados, pues yo creo que lo que tiran es el papel con piedra, sí, porque ¿no?, llegan desde 25 metros con una facilidad. Vamos a ver si definitivamente puede comenzar la segunda parte. 0-0 en el marcador, Alfonso y Kiko junto a la pelota, el señor Wagner mirando a que Zubizarreta diga que está todo ok, y comienza la segunda parte de este partido entre Eslovaquia y España, que sigue con el 0-0 en el marcador. Se inicia con el 0-0 en el marcador con que finalizó la primera parte. Es
Kinder el que ha cortado ese balón, ahora lo hace Nadal. Va a intentar controlar a Alfonso. Juega Alfonso para Alcorta. Raúl. Están ahí muy marcados, tanto Alfonso como Kiko. Juega con Luis Enrique. Luis Enrique para Hierro. Acumulan también muchos hombres. Los eslovacos, se quedó un poquito corto el balón de Hierro. Se anticipó Balis a Sergi. Pero sigue el balón en poder del equipo español. Es Nadal. Juega Nadal para Ríos. De nuevo Nadal. Juega Nadal para Alcorta. Ahora se ha quedado Fernando Hierro como último hombre de la selección española. Apagó Hierro de jugar hacia Alfonso. Kiko, Luis Enrique. Haya tocado bien ambos. Luis Enrique para Alfonso, ante Alfonso Kozak. Qué bien se ha ido Alfonso. Y el gol. Qué bien se ha ido Alfonso y el gol de Kiko en el primer minuto de la segunda parte. Fenomenal. Sí, ha sido una jugada, Alfonso, fantástica. Pero lo más importante no ha sido la definición, que vale el gol, sino cómo España no se ha desesperado con el balón en los pies. Ha cambiado la posición entre Nadal y Hierro. Bueno, ahí vemos la repetición. Y cómo ha tocado en innumerables ocasiones hasta que de repente el balón ha llegado a Alfonso en posición de peligro, ha driblado, ha centrado y han dejado prácticamente solo a Kiko conectando ese cabezazo. Yo creo que el gol, más que por su definición, me gusta por su elaboración, que también ha sido buena. Llegó a tocar un poquito Molnar, como hemos visto. Gol de Kiko, es el tercer gol de Kiko en sus 17 partidos como internacional. Se adelanta, por lo tanto, en el marcador la selección española. Se ha dejado caer ahí Yanchula cuando pasaba al lado de Roberto Ríos. Y evidentemente el colegiado no picó y no señaló absolutamente nada. Va a sacar Zubizarreta, así pues, no ha podido comenzar mejor esta segunda parte para la selección española con ese gol que ha marcado Kiko. Indudablemente esto obliga al equipo eslovaco a salir de su trinchera y a intentar abrir más sus líneas, y eso es un beneficio muy grande para el equipo español, que tiene que aprovechar esa circunstancia para asegurar el resultado. Ahí va ese balón hacia Yanchula, con ventaja para Ferrer. Jugado bien Ferrer hacia Zubizarreta. Ferrer. Kinder. Intenta cerrar con Luis Enrique. Un poquito ahí tímido Ferrer en la entrada de ese balón hacia Kinder. Simón. Venía muy decidido Kinder. Y prefirió esperar Ferrer. Qué bien ahí Sergi anticipándose a Balis. Hay saque de banda para la selección de Eslovaquia. Simón. Ha cortado ahí la pelota Nadal. Sale Hierro. Está esperando Fernando Hierro que se adelante los jugadores de la selección española. Nadal ahora. Nadal juega con Alfonso. Raúl. Ahí está. Tocando. Sin arriesgar hasta que haya que hacerlo. Y siempre en zona donde se puede arriesgar. Desde ahí dar un pase de gol es muy difícil. Y es lo que hay que entender. Es Ríos ahora quien tiene la pelota. Muy bueno el movimiento de Raúl. Hacia él va la pelota que ha cortado Kozak. Despeja Titel. Es Fernando Hierro. Ahí yo se equivocó Fernando al intentar jugar hacia adelante en vez de hacia las bandas. Ha entregado ese balón a Simón, que él mismo ha resuelto con esa falta. Ha hecho bien Fernando cortando ese juego, porque si bien había mucha superioridad de defensas españoles, pues es preferible volver a armarse como lo han hecho ahora. Va a sacar a Titel. Vamos a ver si lo hace en largo. Sí, efectivamente ha jugado para Mayoros. Recupera Hierro hacia Luis Enrique. Cortó Spilar. Juega Kinder. Kinder con Ferrer. Este es muy voluntarioso, pero intentar superar a todo el que le sale al paso es difícil, porque el jugador está preparado para defender, como en este caso Ferrer. Y veía venir a Kinder desde mucho más allá de la línea de medio.
va a sacar Zubizarreta. Hemos cumplido ya el minuto 5 de la segunda parte. Gana la selección española por 1-0. El gol marcado por Kiko al primer minuto de la segunda parte. Sale Sergi, ha cortado Spiller. Raúl, qué bien, fuera de juego Alfonso. Muy bien ahí Raúl, al primer toque vio el desmarque de Alfonso. Se adelantó un poquito Alfonso y entró en fuera de juego. Para Spiller. Kittel. Lleva la pelota a Hierro. Ahora que viene el balón Alfonso. Alfonso hacia Luis Enrique. Luis Enrique, Raúl. Raúl, fuera. Ha sido una muy buena jugada de contragolpe. El contragolpe lo inició Fernando Hierro con ese pase al primer toque de 25 metros sobre Alfonso. El cambio de orientación sobre la entrada de Luis Enrique. Y solo hubiese faltado el remate de Raúl, claro. Cuando juega la selección de Eslovaquia, es Spiller quien tiene el balón. Juega con nuestro capitán Titel. La verdad que ellos como idea empiezan a intentan jugar, no quieren dar pases largos, intentan tocar y mover, pero le faltan muchos recursos. Como idea está bien, pero como efectividad es prácticamente nula. Y tendrían que buscar otra táctica a seguir, porque de esa manera España le roba una y otra vez el balón sin peligro. Pues bien ha salido Sergi, como lo vio Kiko, aunque también reaccionó muy bien Cocha. Y se complicó. Está Sergi presionando la salida del balón del área de los eslovacos. Portero eslovaco que cada vez veía más grande a Sergi. Abrió Hierro para Raúl. Raúl hacia Luis Enrique. Ha cortado Spiller. Ellos por alto es bastante complicado. Sí, sí. Spiller como Tito Licoza, son hombres van muy bien de cabeza y ahí está de nuevo el lateral Kinder. Cortó Hierro. Hierro para Raúl. Alfonso. De nuevo Raúl. Lo va a llevar a hacer ya su primer cambio porque ve que la remota posibilidad que comentábamos al principio se le está esfumando. Claro, no puede conformarse con esta derrota. Muy bien, Kiko, qué bonito. Bueno. Qué fenomenal acción individual de Kiko. No ha podido superar a Raúl porque tocó Simón. No sé dónde de un sombrero es una Pamela. Y ahí va el primer cambio en Eslovaquia. Se va Kotles. Y entra Lujovic. Primer cambio en Eslovaquia. Y ahí saque de banda de nuevo para la selección española. Cambio se produjo en el minuto 8 de la segunda parte. Luobi, el hombre que ha entrado en el terreno de juego. Partido entra en una dinámica de pausa y de tranquilidad para el equipo español, que yo creo que no va a cambiar si España sigue dominando esta situación, es decir, que no entregue el ritmo, el testigo del partido a los eslovacos, que por otra parte no se les ve tampoco muy convencido. Ha habido falta de Alfonso, la que ha señalado el señor Wagner, esa entrada con el director obstaculizar el despeje de Tomasek. Juega Spiller. Spiller, Kinder para Jantula. Ferrer muy encima de Jantula. Y ahí falta del lateral español. La acción entre Ferrer y Jantula. Va a sacar la falta Kinder. Kinder para Spiller. Jantula ahora con Ríos. Muy buen trabajo de Ríos y de Alcorta en ese tapar a los dos delanteros, tanto Lujovic ahora como Májoros, porque no les permiten darse la vuelta y eso
complica en exceso su situación en el campo. Lo están haciendo con mucha disciplina, lo están haciendo muy bien. Es una labor que quizá no se ve mucho, pero para que los dos están realmente bien dotados. Ha cortado ahí Tomasek. A ver, no le engañó Janchula. Vamos a correr un balón bastante complicado para un zurdo como Zubizarreta. Que la derecha era muy complicada ahí con Zubi. Pero Zubi ahí no se complica en ningún momento. Mucho bien. Simón. Lujovi. No vale. La jugada tiene que sacar un nuevo Kinder desde la banda. Se paga el colectado húngaro. Con el lateral eslovaco, ha sacado ya para Simón. Tomasek juega con Kozak y recupera la selección española. El número 2 a Kozak, que hay que presionarle cada vez que tenga el balón, porque lo entrega con mucha facilidad o se la quita del medio, y eso hay que aprovecharlo. Es Sergi, despeje Sergi ahí, que corta Titel. Se ha quedado bastante solo, aunque no se va a llegar. ¿Sabes lo que pasó? Que Ferrer pensó que Fernando Hierro iba a llegar al balón, al corte, y él se desmarcó y claro, le pilló en mitad de la carrera, pero hacia adelante. Y el ataque, o sea, tenía que rebajar a defender, lo que pasa es que no vio la jugada. Janchula. Simón. Se ha adelantado Luis Enrique. Tropezó ahí con Alfonso. Ríos, muy bien. Ahora Luis Enrique. Cada vez España más convencida de su trabajo de presión, porque encuentra el premio del balón, y eso por una parte ensalza al equipo español, que se va animando y va deteriorando psíquicamente a los eslovacos, que cada vez ven menos posibilidades de llegar a nuestra portería. De hecho, en la segunda parte no llegaron menos a la vez. Luis Enrique, ataque a la selección española. Qué bien Kiko, que toque para Alfonso. Fuera. Qué bonita jugada. Qué bien Kiko, que durante la primera parte ha pasado pues casi desapercibido, pero que en estas dos acciones que ha tenido de toque, una del sombrero que le ha hecho en el medio campo el jugador eslovaco, y en este toque más el gol que ha marcado, pues parece que se siente más a gusto. Para que en 12 minutos han estado bien aprovechados, ¿no? Sí. En estos 12 minutos que llevamos de la segunda parte, sigue ganando la selección española por 1-0, el gol de Kiko en el primer minuto de la segunda parte. Ya Zubi para Kiko, otra vez se va de Tomasek. Alfonso, balón complicado, controlado bien. Ferrer, bueno, con Alfonso en el otro lado, que está Sergi solo. Alfonso con Hierro, Sergi, bueno, Fernando Hierro. Muy bien, ahora no hay que tener prisa, hay que mover el balón y asegurarlo, a ver qué hacen ellos. Ahí está para Ríos, Nadal para el corta, Alfonso, Kiko, se le quedó atrás a Kiko el balón, y va a intentar recuperar los Ríos, Alfonso, Hierro. Le viene el balón un poquito fuerte. Se va por la línea de fondo. Ahí está la base del juego. España controla, el equipo eslovaco intenta desesperarse o intenta robar rápidamente el balón, crea huecos y pueden ser aprovechados como ahora por Roberto Ríos. El pase de Fernando Hierro hubiese sido un poquito más justo. Juega Titel para Eslovaquia. Spilar. Cuando creo que va a entrar a Aguilera. Acaba de llamar Aguilera Clemente. Será el debut de un nuevo jugador en la selección española. Hierro, el balón para Alfonso. Llega Sergi también, un poquito forzado ya. Se echó demasiado encima del balón. Fernando Hierro, poco a poco, a medida que Fernando Hierro va creciendo en el partido, va creciendo la selección. Sin muchos alardes, Fernando Hierro es la referencia del equipo. Toca, mueve y hace llegar el balón a los compañeros. Ahí tienen a Aguilera preparándose para hacer su debut como jugador internacional. El jugador del Atlético de Madrid.
porque justo premio a lo bien que ha iniciado la temporada Aguilera. Bueno, no solamente el inicio de temporada, que lo está haciendo fenomenal, creo que está dando un gran nivel, sino porque Aguilera es un jugador que lleva bastante tiempo en primera división, con mucha experiencia y que ha ido mejorando día a día. Yo creo que es un merecimiento absoluto el que haya venido a la selección y el que hoy pueda jugar. Pues a sus 29 años, Carlos Aguilera va a hacer su debut internacional, pues en un instante, no ahora, que aunque la pelota está fuera, parece que va a esperar un poco todavía para que se produzca el cambio. Además, el partido está para aprovechar la velocidad de Aguilera, porque cada vez ellos van mucho más al frente. Aquí va a entrar. Ahí está. Bueno, el Jotel ha levantado la bandera y mirando fuera el juego de. Muy justito, Ferrer, bastante justito. Sí, sí, sí. Aquí va Ferrer siguiendo muy bien la jugada. Vamos a ver a quién retira Javier Clemente del terreno de juego. Primera acción intentando estabilizar a Kinder. Lujovi. Se ha aprovechado de la lentitud del campo. Muy bien, Roberto Ríos. Porque lo que parecía una jugada de nada, sí, se había convertido en una jugada peligrosísima. Yo creo que se confió en exceso Nadal, pensando que no llegaba. Llegaba Yáscula, sí. Y lo que se encontró fue con una jugada de mucho peligro. Menos mal que el que sí que no se confió fue Roberto Ríos y siguió la acción. Luis Enrique para Hierro, abre Hierro para Aguilera. La acción de Roberto Ríos. Míralo otra vez. Qué pena. Luis Yáscula, quien se ha hecho con el balón. Cortado a Aguilera, pero se ha vuelto a entregar a Simón. Continúa Simón. La pelota Fernando Hierro con una autoridad. Ese balón que le ha dado Simón a Máforos, al número 11, no se lo da un amigo, porque se lo ha dado cuando más españoles había, le ha entregado el recado. El pobre se ha asustado y encima le vino Fernando Hierro. De todas maneras, jugar contra España con esta defensa que tiene, con esos marcadores como Alcorta y Roberto Ríos, pues yo creo que no es nada agradable, desde luego. Ha habido falta de Espilar a Kiko. Cuando estamos en el minuto 18 de la segunda parte, sigue ganando la selección española. Con lo cual se está asegurando su pase a la fase final del Campeonato Mundial de Fútbol, que comenzará el 10 de junio del 98 en Francia. El balón hacia Raúl, qué buen control de Raúl. Y ahí estaba Kiko de nuevo. Ha enviado a córner Espilar, primer córner de la segunda parte. Yo creo que fue Espilar el que se adelantó a Kiko. Se marcha Simons. Ahí lo vemos de nuevo. Segundo cambio. Se va el número 8 Simón. Y vamos a ver el jugador que entra en su lugar. Svara. La dignidad es vara. Este número 17 es un jugador también del Košice, que es el equipo que más aporta, más internacional, es 5. Sí. Eslovaquia cambia de jugadores, pero no de posiciones, y eso hace que el partido esté en una misma dinámica a favor de España. Es decir, no arriesga en absoluto el entrenador eslovaco. Ahí está. Que viene el... qué pena ahí Luis Enrique. Tenía que haberla controlado con la derecha. Lujovi. Kinder. No pudo más que despejar ante la llegada de Alfonso. Y va a controlar Nadal. Lujovi para Svara. Tiene incorporado Svara. Buen balón que ha visto también su bizarreta antes que llegara Yáscula. Buena Aguilera. Aguilera para Hierro. Alcorta. Alcorta. Balón bastante complicado hacia Alfonso. Da mucha ventaja al Sergi. Estaba
algo complicado. Bali espera superar en velocidad a Sergio. Kiko. Porque Lizarreta en este partido está entrenando mucho más sus dotes técnicas que como portero, porque no recuerdo que haya tenido que intervenir en ni una sola ocasión. Juega Fernando Hierro. Se desmarca Alfonso. También lo hace Luis Enrique. Un nuevo cambio en la selección española. Mientras sacará antes Sergi. Luis Enrique. Nuevo para Sergi. Aguilera. Ríos. Hierro. De nuevo Aguilera. Yo creo que es el momento ya de hacerles el segundo gol. Kiko no pudo controlar. Sí, liquidar el partido. Claro, porque la eliminatoria. En realidad no hay mucho que liquidar, pero Aguilera quizás se ha precipitado un poco en el centro, ¿no? No hay mucho espacio. Pero vio a Raúl solo, yo creo que por eso su primera intención fue dársela cuanto antes a Raúl. Ha enviado muy bien ahí, sin tan frajo. Muy bien Nadal, hace Luis Enrique. Pero se había metido Alfonso en fuera de juego. Está Clemente hablando con Guillermo Amor, que va a ser el segundo cambio, el segundo jugador español que entre en esta segunda parte. Cuando está Mayoros ante Nadal, le ha tenido que hacer falta. Vemos la acción de Nadal ante Mayoros. Una falta clara, pero no tenía más remedio. Ha tenido que contrarrestar con una falta la velocidad que había impuesto Mayoros a la jugada. Va a sacar Svara la falta. Prácticamente se mete todo el equipo español en el área. Esto nos adelantan también muchos hombres de Eslovaquia. Atención al lanzamiento de la falta. Está ahora más peligroso el rechace que el remate, porque en el rechace está Alfonso contra dos, con Kinder y con Kozak. Dispara y ha enviado al corte. Sonará ahí Kiko. También Raúl, venía Luis Enrique. Ahora sí que les obligaron. Muy bien, ha controlado ahí Sergi. Aunque le ha quitado la pelota, Svara. Después. Tomasek para Koza. Svara. Vara y Mayoros están fuera de juego. La verdad es que ante la duda los jueces de línea están levantando. Ellos son fuera de juego muy... Se dice lo contrario, sí. Ante la duda no hay que levantar, pero no deben estar dudando mucho cuando tienen esa velocidad. Yo creo que ahora de todas maneras seguirá fuera de juego. Es Nadal quien tiene la pelota. Juega Nadal para Raúl. Se ha metido en fuera de juego Alfonso, ahora clarísimo. Se marcó por a la espalda del central y eso obliga al jugador español a imprimir más velocidad y meterse en fuera de juego. Estamos en el minuto 24 de la segunda parte. Sigue ganando España por 1-0 a Eslovaquia. Cuando envían ese balón hacia Mayoros. Lujovi lo intentó. Corta Mayoros. Ahora sí hay peligro. Ahora sí. El disparo se ha ido fuera. Sí, fue muy inocente porque se jugó la individual tirando desde ahí cuando había compañeros en mejor posición. Yo creo que tenía que haber levantado la cabeza, cosa que no ha hecho. Y por eso su disparo no ha sido peligroso. Más bien ha sido tímido. Ahí está el autor del disparo, Josef Mayoros. Jugador que juega en la República Checa, en el Petra Novice. Kiko intentando hacerse con ese balón. Ha despejado Spilar. Lo controló ahí Ríos. El balón para Luobi. Muy bien ahora Nadal. Creo que se hubiera quedado solo. Luis Enrique. Muy bien a recibir. Ahí Luis Enrique juega con Hierro. Hierro para Sergi. Sergi hacia Alfonso. Le ha enviado fuera Kozak. Cambio en el equipo español. Se va Alfonso. No. Sí.
Sí, se va Alfonso. Se va Alfonso y entra Amor. Va definitivamente a adelantar la posición de Kiko como, como el jugador más adelantado, más avanzado del equipo español. Y yo creo que va a poner a Amor junto a Fernando Hierro para liberarle un poquito de trabajo y liberar también a Raúl. Ahí no ha llegado Kiko. Aguilera hacia Luis Enrique. Ha llevado bien ahí Luis Enrique, peleó bien esa pelota. Hierro. Hierro para Kiko. Para Sergi, Amor. Luis Enrique, de nuevo Amor, Hierro, ha cortado Tomasek, de nuevo el balón en poder de la selección española, es Hierro. Debe aguantar un poquito más tanto Aguilera como Sergi para entrar, porque si se quedan demasiado por delante del balón no son sorpresa. Lo que más tienen ellos es eso, ¿no? La velocidad para sorprender a la defensa rival. Ahí ha generado falta a Kiko, por sujetar al, al defensor que tenía detrás, indica el árbitro con su gesto. Saque de banda para Eslovaquia. Cortó Raúl ese balón. Y al corta al que despejó Lugovi. Lugovi para Kozak. Ríos. Lleva Kiko. Lleva solo. No solo, tendrá que incorporarse Luis Enrique y también Amor. Ahora le va a llegar. Otra vez el balón para Kiko. Kiko, Luis Enrique. Sí. Lo golpeó por detrás Kinder. Y la falta. Ahí la vamos a ver. Que se prepara para lanzar Fernando Hierro. Ahí de nuevo la acción de Kinder ante Luis Enrique. La falta es clara. Ahí vamos a ver. Fernando Hierro o Raúl, porque también está preparando Raúl, quizás una mejor posición para un zurdo. Vamos a ver quién lanza. Yo creo que Fernando Hierro, ¿no? Sí. Muy ajustada al palo. El disparo de Fernando Hierro. Una vista al portero porque ha pegado incluso en el lateral de la red. Muy ajustado, ahí vemos el, de nuevo el disparo de Fernando Hierro. Ahí. Pero está muy acostumbrado a medir esta portería porque se abrió la barrera. Ahí lo vemos de nuevo, ese disparo de Fernando Hierro cuando juega de nuevo la selección de Eslovaquia. Ese es Pilar, que lleva ese balón, que envía hacia Janchula. En la medida que el equipo español ha tomado la verdadera rienda del partido, controlando el juego, pues ha ido muriendo el equipo eslovaco. Ha ido disminuyendo tanto en su juego que prácticamente no ha existido. En esta segunda parte, y sobre todo a partir del gol de España, pues ha conseguido que España, sin hacer un gran alarde ni un gran partido, tuviese la diferencia. Superado bien Balis ahí a Sergi. Y el gol del empate. El gol del empate lo ha marcado Mayoros. Había Balis superado bien a Sergi. Ha sido una buena jugada, ¿eh? Fuerza de confiarse, pues ha empatado Mayoros. Ahí vemos la jugada, el centro al que no llega Nadal, sí. Tampoco Ríos, pero sí Mayoros. Yo creo que podía ser incluso fuera de juego de Lugovi, ¿no? Cuando ha recibido ese centro de Balis, ahí Lugovi está por delante de Roberto Ríos y la entrada de Mayoros en segundo palo es la que hacen daño. Y pues ahí vemos el remate de Mayoros que ha significado el empate a uno en el marcador. Había adelantado Kiko en el primer minuto de la segunda parte. Ahora en el 29 Mayoros ha conseguido el gol del empate. 1-1. Le sigue valiendo el marcador a la selección española, pero tenemos 15 minutos por delante. Esperemos además que este gol no sirva para lo que ocurre muchas veces, que es que el equipo contrario, jugando mal, marca un gol y se viene arriba. Y España tiene que volver a insistir en hacer lo que venía haciendo durante toda esta segunda parte, durante esta media hora de la segunda parte. Ha habido falta ahí a Aguilera.
en especial buscar la portería rival, porque es la mejor manera de defender. No conformarse con este resultado ni con la posible inocencia del equipo eslovaco, porque nos podíamos llevar un disgusto. Ha tocado para Kiko ahí al corta. Sigue Kiko, que bien para Raúl. Y el gol. Acaba de marcar con la rodilla Guillermo Amor. El rechace. De poco les ha durado la alegría a los jugadores eslovacos, porque Guillermo Amor, tras ese disparo de Raúl, a los 31 minutos vuelve a adelantar a la selección española. Yo creo que este resultado es mucho más justo. Si España... Ahí vemos de nuevo la acción. Raúl. El disparo de Raúl y ahí el rechace con la rodilla. Yo creo que a Raúl, cuando ha recibido de espaldas, ahí por ejemplo recibe el pase aquí, que si se la deja de tacón a un poquito a, sí, a Amor. Sí, sí. Aún así se revolvió bien, chutó bien. Además con la pierna cambiada, ¿eh? Claro, tuvo que hacer ahí un gesto raro, ¿no? Un gesto raro, Guillermo Amor. De menisco, gol de menisco. Pues ahí vemos cómo tan solo 2 minutos les duró la alegría a los eslovacos, porque Guillermo Amor ha conseguido el segundo tanto para la selección española. Ha cortado ahí un tanto defectuoso a Roberto Ríos. Lo hizo un extraño ahí. Ahí tienen los seguidores españoles celebrando este segundo tanto, que pone de nuevo por delante a la selección española. Y ahí está su autor, Guillermo Amor. Y volvemos a estar como hace 3 minutos, con el marcador a favor, y como decíamos, es mucho más justo este resultado. España ha intentado llegar a la portería eslovaca, sin embargo los eslovacos no han tenido claridad en toda esta segunda parte especialmente. Se ha dado la falta de Aguilera a Kinder, Luovi, le quitó el balón a Aguilera, Luis Enrique. Ha llegado ahí entre Kinder y Espílar, y falta favorable al equipo español. Va a sacar Hierro. La otra banda, que está mucho más despejada. Es Alcorta quien tiene la pelota. Alcorta, Kiko. Pero no le salió bien esa dejada que quiso hacer a Raúl. Tomasek. Lleva la pelota a Hierro. Eso es fundamental para un equipo cuando defiende, que sus centrales atosiguen a los delanteros, como veníamos comentando, lo que lo hace Ríos y Alcorta. Este ha sido un claro ejemplo de que un jugador no se tiene que sentir cómodo, y escuchar las pisadas de su rival pues le hace cometer muchos errores. Alcorta, ha retrasado Alcorta para Zubi. De todas maneras, esta es una jugada que yo creo que los entrenadores tienen que hablar mucho con los de la defensa. Es decir, los defensas, para no complicarse ellos, complican a los porteros, que finalmente envían el balón fuera de banda. Y que luego son los que fallan. El balón llega a Kinder, ante el Aguilera. Aguantando bien un jugador eslovaco en el suelo. No está viendo, yo creo, que Kinder ni ninguno de sus compañeros. Ha sacado bien ahí Nadal. Qué bien. Sergio al otro lado solo. Raúl. Para Luis Enrique muy fuerte. Demasiado fuerte. Yo creo que no lo han visto ninguno. No. Que está ahí en el suelo Mayoros. Creo que ahora sí deben sacar, ¿no? No lo habían visto tampoco los compañeros. Ahora ya se ha dado cuenta el árbitro. El juego parado, minuto 35 de la segunda parte. Es Josef Mayoros, el autor del gol del empate en aquel momento para los eslovacos. Y ya ha quedado en el suelo. No recuerdo yo en qué momento se ha producido ese. Yo creo que ha sido un encontronazo con Alcorta. Aquí. Ahí está. Ahí. Esa es la acción que le dejó en el suelo a Mayoros. Lo están retirando en estos momentos, pero esperemos que sea simplemente para volver enseguida al terreno de juego. Seguimos en el estadio de Slovan en Bratislava, penúltimo partido de la clasificación para el Mundial de Francia. España gana por 2-1 a Eslovaquia, y eso significa ese marcador. Qué buen pase de Fernando Hierro a Luis Enrique. Creo que ha sido mano. Sí, bueno, se la paró, se ayudó al pararla en el pecho
del contrario. En cualquier caso, muy bien el pase de Hierro, muy bien el control de Luis Enrique. Fernando Hierro, que ha acabado por agrandarse en este partido y está siendo el dueño y señor de esa parcela. Y eso que a mí me gusta más en defensa. Ya ha vuelto Mayoros, así pues están 11 para 11. Ahí. Y vamos otra vez la jugada. Y otra vez se le ha ido un poquito Valis a Sergio, aunque ahora la ha cerrado mejor. Tomasev para Luovi. Muy bien, Raúl. Muy bien, Raúl. Amor para Nadal. El balón de Nadal, no puede llegar Kiko. Tomasev. Y Aguilera. Muy bien, Aguilera. Más rápido ahí que Yanchula. Ahora tiene que ir Aguilera, ¿eh? Hierro. Ahora tiene que ir a recibir. Hierro con Luis Enrique. Ha jugado para Luis Enrique. Peligro. Kozak. Vamos a ver si puede llegar. Muy bien, Luis, muy rápido ahí. Inténtalo ahí. Ha preferido jugar hacia Kiko, no pudo controlar. Esperaba el disparo todo el equipo, excepto Fernando Hierro, porque el mismo Kiko se había ido un poco más al rechace que a esperar el pase de Fernando. Como les decía, gana por 2-1 la selección española. Con este marcador, España ya está clasificada para el Mundial de Francia a falta de un partido frente a las Islas Feroe, que se jugará el día 11 de octubre en Gijón. Que puede ser tomado como una gran fiesta y un gran homenaje a todos estos hombres que durante 2 años han jugado la clasificación. Sí, porque además, si hipotéticamente en Gijón no se consiguiese la victoria ni el empate, entraría la selección española como mejor segundo clasificado. Dando por hecho que Yugoslavia ganaría en Malta. Sí, ganara en Malta el último partido. Zubi está dando un recital de pases. Sí. Ha cortado Nadal, Raúl. Vamos a ver si echa el balón al suelo y lo controla. Ha habido falta a Raúl. A ver si el partido 120 puede jugar Zubi en el centro del campo. Es el sexto campeonato mundial consecutivo al que acudirá la selección española. La racha comenzó en Argentina en el 78, luego en el 82 como organizadores, no hubo que jugarse la clasificación. En el 86 se ganó la clasificación para México, en el 90 para Italia, en el 94 para Estados Unidos. Creo que solo Brasil, Argentina, Italia y España jugado estos 6 últimos mundiales seguidos. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos son campeones del mundo. A ver si nosotros tenemos esa opción para el próximo campeonato en Francia. Ha habido falta de Fernando Hierro a Aspara. Cuando va a haber un nuevo cambio en el equipo. ¿En el equipo español? No, en el equipo. No, en el equipo eslovaco, sí. Entra, se va al número 9, Yanchula, y entra Wilaki, en el dorsal número 13. Wilaki por Yanchula. No tiene a quien pasarle el balón. Ahora ha habido un desmarque. Pero ahí somos la selección española muy poderosa ahí en ese tipo de balones. Controlado ahí Spilar. Ahí ha cortado muy bien Nadal. Raúl, sale Sergi. Sergi de nuevo para Raúl. Raúl ante Titel. Está profundizando bien ahí Raúl, por ahí lo han cerrado mucho. Creo que se le fue el balón, ¿no? Ahora que no ha salido. Ahora es cuando ha levantado. Supuestamente el cambio de línea iba detrás de Raúl. Había llegado a la línea de fondo y no lo vio la primera vez. Iba más retrasado en la carrera. El despeje es de Kinder. Ha cortado Nadal. Le ha indicado falta favorable a los eslovacos. Me parece que va a salir el link. Aprovecha Clemente estos 4 minutos que quedan de partido para hacer debutar a Oli. Tomasek para Valis. Valis, Luhovi. De nuevo Valis.
Ahí es Vara. Es Vara el que tiene el balón. Es Vara. Recién incorporado Lucky. Es Vara. Es Vara. Y salvado Aguilera. Primero se llevó Zubi con la mano. Primero Zubi y luego Aguilera. Sí. Muy bien, Raúl ha sacado ese balón. Sí, una jugada buena y la ahí la vemos. Hemos visto la repetición. Qué oportunidad. Activa, podríamos decir. Bueno, pues faltan 3 minutos para el final del partido. Sigue ganando España por 2-1. El balón a punto de tragárselo y a punto de rematar Raúl. A punto de tragárselo Molnar. Corner favorable a la selección española y cambio. Marcha Kiko. Entra Oli. Y se marcha Kiko. Es que el centro de Sergi le ha hecho un extraño en el aire al portero. Y por eso ha tenido que rectificar su trayectoria de salida. Y casi pues se encuentra con un gol en contra. Pues el autor del primer gol, el hombre que abrió el camino del triunfo y que ha tenido acciones muy brillantes en esta segunda parte, Kiko, se va del terreno de juego. Minuto 43 de la segunda parte y debuta también en la selección nacional Oli. Se ha encontrado muy a gusto a partir de marcar ese gol. Y la verdad es que ha tenido 3 o 4 destellos muy importantes, muy característicos. El córner que ya ha sacado la selección española. No llega Ríos. Muy bien, Ríos. Muy bien Ríos ahí, persiguiendo hasta conseguir eso. Ahí está, muy bien Ríos. Recordamos que ahora cuando finalice el partido tendrán ustedes oportunidad de escuchar las opiniones de los jugadores y del seleccionador nacional, que tan brillantemente han conseguido la clasificación para el Campeonato Mundial de Francia 98. Seguiremos durante unos instantes desde el estadio del Slovan para eso, para llevarles las opiniones de los protagonistas del partido, para que tengan también después la oportunidad de ver las mejores jugadas de este encuentro. Aguilera. Existe Aguilera. Muy bien. El bonito centro ha sacado. Ahí creo que ahí estuvo un poco permisivo con el defensor. Luis Enrique intentó esperarla. Oli, primera intervención. El despeje lo corta primero Ríos, ahora Nadal. Estamos en los últimos instantes del partido. Como ven, apenas 45 segundos para el final. España va a cerrar una clasificación brillantísima, puesto que de 9 partidos, todavía le queda uno frente a las Islas Feroe. De 9 partidos, como les digo, ha ganado 7 y ha empatado 2. Con Chequia y contra Yugoslavia en su campo. En Praga y en Belgrado. Ha marcado hasta ahora 23 goles y han marcado 5. Vara intentaba llevarse ese balón. Se va a cumplir el minuto 45. Como ven ahí. Y si esto sigue así ya no podrán decir los eslovacos que no pierden nunca en su casa. Bien. Todo el banquillo español ya en pie, esperando que el colegiado húngaro indique el final del partido. Tan solo 30 segundos dio de más en la primera parte. Vamos a ver lo que añade en esta segunda, donde ha habido evidentemente más cambios y más pérdidas. Buen cambio a Ulaki. El centro de Ulaki. Parado bien su bizarreta. Ha sido un centro, chut. Sí. Pase. Sorpresa, ha sido de todo. Está pidiendo Oli largo a Fernando Hierro. Qué poderío, ¿verdad? Poder en el minuto 90. Sí. Completo partido Fernando Hierro, que ha vuelto a ser el referente de este equipo. A medida que, como hemos dicho antes, que ha ido creciendo él en su juego y en su... se ha sentido a gusto también, porque no tenía nadie que le molestase, pero ha sabido sacar partido de no tener, como decimos, nadie que le molestase y dar mucho juego a la selección española. El balón hacia Nadal. Este juega con Alcorta. Alcorta ha sacado muy bien ahí para Amor. Está metiendo fuera de juego. Ahora no. Muy bien, Sergi. Atrás. Muy bien, Sergi. Atrás. Sí, estaba clarísimo el pase atrás, pero Sergi buscó hacer el gol. Él. Sí, estaba en una posición mucho más óptima Raúl. Raúl y Oli. Y Oli. Dos. Luego vi el que ha centrado. Hierro.
han llegado falta de Hierro. Juego peligroso de Fernando Hierro. Vuelve a mirar el árbitro su cronómetro, casi ya 2 minutos sobre el tiempo. Vamos a ver, han sacado rápidamente para Tomasek. Muy bien. Linder está fuera de juego. Fuera de juego Luobi. Estaban fuera de juego Luobi. De cualquier manera habían acudido tanto al Corta como Zubizarreta rápidamente a sacar el balón de ahí. Estaban bastante atentos. Y eso en el minuto 90 habla muy, muy bien en favor de ellos. Más de 47 ya, casi 47 y medio de esta segunda parte. Ahora, final del partido, España gana en Eslovaquia y se gana la clasificación para el Mundial de Francia 1998. Una brillantísima fase de clasificación y un partido en el que ha hecho lo justo para ganar. Sí, ha sido un partido práctico, es decir, los que tenían que arriesgar eran los eslovacos. Una vez es porque no han querido y otra vez es porque no han sabido atacar la defensa española. Pues el resultado es justo. Yo creo que a partir del gol en el minuto 2 de la segunda parte, España ha crecido mucho en su juego a través de un Fernando Hierro que ha vuelto a estar en un nivel muy óptimo. Lo están celebrando ahí abajo, yo no sé si Paco Grande. Pues sí, estamos, adelante, Paco. Estamos con el autor del segundo tanto, Amor, se ha conseguido la clasificación, enhorabuena. Gracias, gracias por lo que toca, la verdad es que ha costado más de lo que pensábamos. Hemos tenido alguna ocasión, pero bueno, hasta el final has visto que han tenido alguna de ellos. Conseguiste un gol clave en la Eurocopa, nos volvió a meter, y este seguramente también lo recordarás muy bien porque nos ha metido otra vez en el partido y nos ha dado la victoria. Sí, el recuerdo que voy a tener es que he ayudado en lo máximo y en lo que he podido. Luego antes sale bien y a veces no. Tuve la fortuna pues la otra vez, ahora también, entonces pues bueno, a seguir intentando, ¿no? Y ahora celebrar una clasificación totalmente merecida por la selección española. Sí, yo creo que hubiese sido injusto que España no se clasificase para el Mundial después de toda la fase de clasificación. Gracias a Guillermo Amor, seguimos con las entrevistas. Sí, ¿eh? Sí, estamos aquí con Kiko. Sí, adelante Ángel. Sí, el objetivo era meternos en el Mundial lo antes posible y no esperar ningún tipo de carambola ni hacer cuenta. Lo hemos hecho como se debía hacer, a lo campeón y ganando como debíamos de ganar. Haciendo un buen partido además. Sí, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos en el primer tiempo está claro que han luchado, han trabajado bien y no nos han dejado crear ocasión. Y en el segundo, pues bueno, la lógica yo creo que una vez más en esto de fútbol, pues ha venido arriba. Y ahora con toda la ilusión del mundo al Mundial. Sí, toca madera porque ya menos perdible. Un año en Estados Unidos, bueno, podemos seguir trabajando de la misma manera. Muchas gracias, Kiko. Adelante, retirando los jugadores, pero lo siguen celebrando los seguidores españoles que, como ven, siguen ahí festejando esa victoria de la selección española que nos ha llevado a la fase final del Campeonato Mundial de Fútbol en Francia. Bueno, Michel, yo creo que de alguna manera la selección española ahora sí está llamada a que en el Campeonato Mundial dé un pasito más adelante, ¿no? Sí, vamos a intentarlo, ese paso adelante que realmente nos dé el respaldo definitivo de cara a ser una gran selección, de pasar de ser una selección que siempre se clasifica a ser una selección que cuenta para todos. Y yo creo que eso es un poco labor de todos, ¿no? Desde dentro, por parte de la selección con esta clasificación, y desde fuera para que consigamos darle la suficiente moral y el suficiente apoyo para que llegue al Mundial como una favorita, como lo han demostrado. Bueno, tú estuviste en el Mundial de México, estuviste en el Mundial de Italia, es decir, ese quizá, haciéndole una comparación, todo el mundo parece que coincide más o menos en que hay una generación de futbolistas tal vez la mejor de mucho tiempo, ¿cómo lo valoras tú? Bueno, yo creo que siempre que se ha ido a un Mundial y ha habido una clasificación brillante como esta, ha habido un buen equipo, pero luego ha faltado la mentalidad. Ahora hay tiempo, ha habido ocasiones perdidas en las que quizá por esa falta de mentalidad no se ha llegado hasta el final, y es cierto que hay un gran equipo, y un equipo muy sólido, un equipo que viene trabajando desde hace 6 años juntos y que pueden conseguir realmente una propuesta interesante, que es pues lo que hablábamos antes, un espaldarazo definitivo y llegar lejos en el Mundial. Ahora mismo yo no veo ninguna selección mejor que la nuestra. Bien, pues vamos a seguir disfrutando unos instantes, van a tener la oportunidad de ver las repeticiones de las mejores jugadas y los goles de este partido. Vamos a Torre España y volveremos luego ya para decirles adiós desde Bratislava. Un centro preciso que culmina Kiko.
se evidencia la calidad técnica de Alfonso, que desborda al defensa, se cambia de pierna para colocar el balón sobre Kiko. Llegaba de cara el Atlético a portería para batir al meta Molnar. Un preciso remate de cabeza. Y enseguida, esa jugada sorprendente. Es el gol del empate marcado por Mayoros para Eslovaquia. Una jugada con centro impecable de Balís. Y a la espalda la defensa y llega Mayoros y marca. Una jugada relámpago de contraataque. Consiguió igualar a uno en el minuto 29. Pero solo dos minutos después, Amor, que había sustituido a Alfonso, cinco minutos antes, va a marcar el 2-1. El tiro es de Raúl. Y Amor es el que hace el remate final. Remate final de Amor. España 2, Eslovaquia 1 en el minuto 31. El gol que clasificaba a España. Obra de Amor. Y un susto a dos minutos del final. Finalmente despeja Aguilera. Rechaza Zubizarreta. El hombre que tendrá oportunidad de jugar su cuarto mundial. El hombre récord. Y España clasificada. España ha vencido 2-1 y se ha clasificado para el Mundial de Francia del próximo año. Y esto es todo en cuanto a lo más relevante de este partido. Gracias.